Hola a todos, bienvenidos a Semana en Imágenes. Hoy les cuento que el esfuerzo que se hizo fue apoteósico para llegar hasta la última casa de la última vereda en Sumapaz. Pues gracias al convenio 206 de la Alcaldía Local de Sumapaz, hicimos entrega de 17 ayudas técnicas a personas con diferentes tipos de discapacidad. Sillas de ruedas, colchones antiescaras, facilitadores para la movilidad y mucho más reposa hoy en los hogares de quienes más lo necesitan. Seguimos pensando en nuestros usuarios y por eso les cuento que nos fueron entregadas 5 nuevas ambulancias medicalizadas que muy pronto estarán en funcionamiento y al servicio de toda la ciudadanía. Donde también mejoramos es en la infraestructura dedicada a la movilidad sostenible, pues contamos con nuevos biciparqueaderos ubicados en las unidades de San Benito y Sierra Morena. En la Subred Sur nos movemos sostenible por Bogotá. Estamos muy orgullosos de todos los estudiantes de medicina que inician su etapa de formación con nosotros. Por eso mismo les hicimos entrega de batas médicas de nuestra institución con el fin de fortalecer en ellos el sentido de pertenencia por la hermosa labor que es salvar vidas y por esta su casa, la Subred Sur. Nuestras redes sociales estallaron por reconocer a las personas que más se destacan de nuestras unidades por ponerle corazón a todo lo que hacen. Muchos fueron los partícipes, pero hoy reconocemos a Jennifer Perilla, Sandra Gil, Janet Melo, Brandon Hernández, Cristian Triviño, Mayerín Tibocha, Alexandra Rodríguez, Marisol Ariza, Edgar León, Mónica Sanabria y Sandra Telles. Ellos fueron quienes más votos obtuvieron y quienes se destacan por ser los más preparados. Los más preparados también son nuestros colaboradores que se capacitaron y formaron en la atención de pacientes con ataque cerebrovascular. Estos colaboradores fueron premiados por llevar a cabo esta capacitación dentro de la estrategia Angels de la Dirección de Urgencia de la Subred Sur. Colaboradores que le ponen el corazón y nos llevan por el camino de la mejora continua. Ser mejores también es apostarle a la responsabilidad social. Por eso premiamos a nuestros proveedores por sus buenas prácticas en los pilares de responsabilidad social y ambiental. Esto se desarrolló dentro del marco del concurso liderado por el proceso de gestión ambiental y responsabilidad social de la Subred Sur. Juntos le ponemos el corazón y contribuimos a los objetivos de desarrollo sostenible. ¡Qué cantidad de noticias! Muchísimas gracias por elegirnos para ponerse al día con todo lo que pasa en la Subred Sur. Y mientras tanto yo los quiero dejar con las imágenes de cómo avanza esta super obra. Es el nuevo hospital de Usme, un hospital que se construye con la mejor energía, con todo el corazón. Y obviamente que muy pronto va a estar a disposición de todos ustedes, los habitantes del sur de la ciudad. Síganos en redes sociales, póngale corazón a todo lo que hacen y nos vemos en una próxima edición de Semana en Imágenes. ¡Chao pues!